día, profes. ¿Cómo van? Buen día, chicos. Buen ¿Cómo día, ¿cómo Buen día, andan? profe. Buen día. Buen día a todos. Qué tema esto de los lunes a las 8 de la mañana, ¿no? Y después de un fin de largo, encima. Para colmo, sí, después de un fin de largo se hace como muy, Pesadito. muy, como raro me parece a mí. Tengo sueño, Con profe. pocas energías. Está Sí, fuera del asunto. O sea que yo duermo mal los domingos a la noche porque tengo miedo de dormirme los lunes a las 8. Es Yo como que... duermo mal hace un año. Ah, bueno. Pero ese motivo tuyo es otro. Es más lindo, es más lindo. Bueno, no sé. Yo la verdad que yo estaba divina, todo, pero no, no, no. Odiaba no poder dormir, Juli, no, Es odiaba. duro, es duro. Pero ya pasa, ya pasa. O sea, es que yo no puedo quejarme, pero no, sería injusta. La mía a los 5 meses empezó a dormir 5 horas, 6 horas seguidas. No, qué suerte. Entonces yo entre las 12 y las 5 de la mañana dormía, porque yo le Claro, daba, claro. ¿sabes cuál es la receta? Juli, la mía era muy tragona. Yo le daba una mamadera a las 12 de la noche, le daba una mamadera. Entonces me Claro. tiraba. Tiraba bien. Claro, ahí aguantaba y podía dormir seguido. Bueno, chicos, disculpen estos comentarios fuera de lo académico. Profe, no se vale sobornar a los hijos para que duerman, ¿eh? Está muy bueno. No, ¿sabes qué pasaba? Era yo la culpable porque el médico me dijo, esta chica tiene hambre, mujer. Claro. Tomadera, dice, porque tiene hambre. Claro, lloraba como loca esta chica. Era hambre. Y vos sabés que sí, se ve que sí, porque cuando yo le daba la mamadera quedó tranquila. Así que, bueno, somos 60. Yo voy a ir abriendo la filmina que ya la tengo. Ah, si querés, Sandra, sacá la sala de espera porque ahí admito, hay más chicos, me parece. Pero ya la saqué, Chepe. ¿Qué pasa que no me Ah. da bolilla? Sí, ya la saqué. Ahí Bueno, todavía. ahí está, ahí pasaron todos. Ahí está. Se ve que Demora un entraron y yo los ratito. saqué. Y yo los saqué después, entonces quedaron ahí. Y pues yo ya los había pasado. Buen día para los chicos que saludaron por chat. Y vamos a compartir la pantalla. Voy a compartir todo porque voy a ir pasando de una pantalla a la otra. Bueno, hoy comenzamos la clase número 4. La clase número 4, o sea, la semana 4 ya de clases. Vamos a ir haciendo un pequeño repaso con los temas vistos hasta hoy, que son varios, pero yo voy a repasar solamente el tema de los comandos. No tienen que estar olvidando y tienen que estar todo el tiempo recordando, ¿sí? Vamos a decir que la línea de comandos tiene esa estructura, es una estructura lo que le llamamos, que es el comando, las opciones, como ya les dije yo que era opcional, y los argumentos o parámetros, a veces se les llama, de esas opciones de ese comando. Algunos comandos que ya vimos, Juami o Juamai, que me visualizaba el usuario actual, qué usuario era el que estaba conectado en esa sesión. El comando who, que no lo vamos a usar, o sea, van a verlo en el libro mucho, que lo usamos mucho, pero lamentablemente si no están en una red no es rico la información, la salida que me muestra, ¿sí? Pero bueno, la recordamos también. El comando date, que no sé si lo vimos la clase pasada, pero si ustedes van probando, van a ver que me muestra fecha y hora del día actual. El comando cal, que me muestra un pequeño calendario como si fuera un almanaque. El comando pwd, que me muestra el camino del directorio de trabajo, es decir, el directorio actual donde estemos posicionados. El comando cd, que el comando cd me mueve a un directorio. Voy a hacer un parate aquí
y voy a pasarme a darle algunas muestras del ejemplo. Y ya se fue la sesión. ¿Qué pasó acá? Ay, no me responde. No quiere arrancarla, Víctor. Pero recién estuve usando. Se ve que lo que demoré entre saludar y todo eso se bloqueó. Por casualidad, Juli, no tenés la máquina abierta. Sí. A ver, ¿podés mostrar los comanditos que mencioné? El PWD. Voy a cerrarla y voy a tener que abrirla nuevamente. Serían. Tenés que compartir vos, obviamente. Huamai, Date, Cal y PWD. Y frenemos ahí. Para que me los anoto. Te los dicto yo. Ah, bueno, dale. Va. Y te doy para que dejar de compartir. Ahí está. Ahí está, ¿ahí lo están viendo? Sí, estamos viendo. Bueno. Bien, vamos a ejecutar el jugo más. Pregunta Juan Camargo. Sí. ¿Es mejor que trabajemos con la interfaz de... Y ahí se me fue el chat, espera. ¿Con la interfaz de línea de comandos o trabajamos en la terminal gráfica? No. Empiecen ya con línea la interfaz de línea de comandos. Sí. La interfaz gráfica, olvídense que existe. No, profe, disculpe, pero yo la interfaz, la terminal gráfica, que sería eso que están usando ustedes. No, está bien. Pueden usar esa terminal de interfaz gráfica para abrir la terminal. Y ya después abren la terminal de texto. Claro, o la abrimos directamente, si no... Quieran, como les guste, porque después no la usamos a la interfaz gráfica nosotros. Solamente lo usamos para abrir esto, sería. Solamente claro. Para abrir esto. Ok, genial. Bien. Bueno, ahí ven el resultado del comando FUAMAI, que ya habíamos visto la clase pasada. Me muestra quién soy yo, digamos, quién está conectado. Después vemos el resultado del comando date, que muestra la fecha del sistema. Tiene diferentes parámetros este comando y ustedes pueden setear cómo mostrar la fecha. ¿Sí? Pueden mostrar día, mes, año, pero por defecto la muestra así, como la están viendo. Bien, vamos a ver el calendario. Fíjense que les muestra el mes actual. Y el día actual remarcado. Claro. Si nos olvidamos qué día es hoy. Claro, si no les quedó claro con el day, lo buscan en el calendario. Bien, y después el PWD, que me muestra el directorio en el que estoy conectada. ¿Sí? ¿Había algún otro, Sandra? Me parece que eran estos tres. Perdón, me perdí, me... Me quedé tildada mirando la presentación. PWD, no, bueno. Y ahora, mostrale Ju por las dudas para analizar qué información muestra, bueno, nada más, pero no va a ser... Muestra los usuarios que están conectados, en este caso soy yo, y de vuelta, bueno, les muestra la fecha. Si tuviéramos más de un usuario conectado, nos muestra un listadito. Bien, todos los esa fecha que muestra ahí... es el horario en que encendiste tu sesión, ¿sí? Y si, por ejemplo, la encendió hace 2 horas atrás, aparecería el horario de inicio de esa sesión. Exacto. Te dice, digamos, cuánto tiempo está conectado ese usuario. Vamos a... vuelvo a la presentación y tenemos el comando CD. El comando CD nos... ¿Querés compartir vos de vuelta, Sandra? Te dicto porque lo pueden ver por ahí. Ah, bueno. Para mostrar rutas absolutas, Juli, y rutas relativas. Mostrarle una ruta absoluta. Bueno, fíjense.
Esto que ustedes ven acá, cuando ejecutamos el PWD, esto se llama una ruta absoluta, ¿sí? Porque nos está mostrando, digamos, la ruta completa con los nombres completos, ¿sí? Si ustedes ven, tenemos barra home, barra juli, ¿sí? Eso significa que, bueno, es digamos, mi directorio de conexión, digamos, claro, de conexión. Estamos, si seguimos la secuencia, tenemos el directorio raíz como primer dato. Dentro de raíz hay un subdirectorio que es el subdirectorio home, que ustedes deberían ya haber estudiado. Dentro de home tenemos un subdirectorio que se llama Juli porque corresponde al mismo nombre del usuario que está conectado. Y podría haber otros usuarios con otros directorios también allí dentro de home. Entonces ahí tenemos una ruta absoluta. Si nosotros queremos usar rutas relativas, podemos usar el punto y el punto punto. El punto sirve para decir, referenciar al directorio actual. Por ejemplo, cd punto barra juli, estamos referenciando al directorio, perdón, me equivoqué, juli, estás en juli ya. Estás posicionado ya está, claro, juli. El punto es juli. Bien, si podés volver hacia atrás, me podría mover, si no, alguna carpeta de arriba. Bueno, ahí está. Ese es no pongas nada, Juli. Bueno. Eso es un directorio, una ruta relativa. Y lo que está diciendo ahí, que va a ir hacia el directorio que está por encima, el directorio padre de donde está parada ella. Pone, claro, yo estoy parada en este momento en Juli. Si pongo cd punto punto barra, me iría a home, que es el que está arriba. Pone, escribilo y digo, dale enter y muestra. Ahí ya me lo mostró en el prompt, me dice que está parada en home. Claro, ven, yo ya me moví acá, porque el cd, acuérdense que te movía de carpeta, me moví a la ubicación barra home. ¿Sí? Y para corroborar eso, si por ejemplo no lo está mostrando en el prompt, ponemos pwd, y me dice que estoy en home. Si por ejemplo estoy en home y quiero ir a un subdirectorio en particular sin escribir todo el camino completo, tengo que poner cd punto barra juli. Y ahí me muevo del directorio actual en donde estoy hacia alguno que esté por dentro de donde estoy. O sea que no hace. Claro, fíjense que acá volví a esta ruta, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estaba en home, ponemos punto barra, que significa el mismo home, y le digo que se vaya hasta julio, ¿sí? El directorio entonces, punto significa a partir de donde estoy, el camino que sigue. En cambio, el directorio punto punto significa subir un nivel hacia arriba. Yo creería que esto es un repaso porque tenían como tarea hacerlo del libro. Profe, hacerlo del libro. Sí. En una de las actividades del libro decía que teníamos que diferenciar entre el directorio de trabajo y el directorio de conexión. Y también preguntaba si deberían ser siempre diferentes. No hace falta que siempre sean diferentes o no. O sea, pueden ser las mismas. No, justamente. La pregunta, o sea, en este caso serían las mismas. Uh-huh. En este caso, acá, el directorio de trabajo y el directorio de conexión es el mismo. ¿Cómo lo sabemos? Poniendo un PWD, ¿sí? Acaba de poner Juli, PWD, y dice barra home, barra Juli. Ella es Juli, por lo tanto, el directorio de trabajo de ella es el mismo que el directorio de conexión. Pero si fuera yo, por ejemplo, y estoy en ese directorio, ahí son diferentes, porque el mío tendría que decir Sandy. Claro, Sandy. Sí. Entonces, dependiendo en qué momento, pueden ser iguales o no. Esa era la consigna, de darse cuenta de que no siempre van a ser iguales. El de trabajo es el que cambia. El de conexión es el que no cambia. Siempre va a ser el mismo. O sea, no cambia en forma relativa.
yo puedo en algún momento decir, bueno, vos ya no vas a tener este directorio de conexión, te lo voy a cambiar porque, por algún motivo. Entonces, vamos a configuraciones y cambiamos el directorio de trabajo. Perdón, el de conexión. De conexión. Puede cambiar, pero eso queda fijo. Después de que lo cambio, queda fijo para todas las sesiones. Y si volvemos a cambiarlo de acá un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, vuelve a quedar fijo. O sea, ese es el que queda siempre y el de trabajo es el que constantemente puedo ir cambiando. Claro, fíjate acá que yo me moví a un directorio que se llama barra ETC y ahora estoy ubicada en ETC. Acá mi directorio de trabajo dejaría de ser el mismo de conexión. En este caso. Siempre el PWD me muestra el directorio de trabajo. Bien, volvemos a la filmina, Juli. Bueno. Y, no. Lo único que me quedaría es para ver el LS, el comando LS, con las opciones. Poné el comando LS y así ya, uh-huh. Ya paso a la siguiente. Para que voy a volver. A ver dónde queda. Para que tengo que hacerlo. Ahí está el comando LS. Bueno, espera que se me fue ahora a mí. Ahí está. En el comando LS tenemos varias formas de utilizarlo. La primera opción es usando LS común, como lo mostró Juliana, con los subdirectorios o archivos que tiene, que es el único dato que me muestra. Acá para reconocerlo, esta distribución de Linux nos muestra los subdirectorios en color azul, los archivos comunes o regulares que le llamamos en blanco, los archivos ejecutables en color verde y los enlaces en color celeste o turquesa. Pero también tenemos otra opción para mostrar el comando LS poniendo más atributos, más características de los archivos, y es la opción menos L. Que es la que usamos mucho, porque ya vamos a ver de qué se trata eso. Fíjense, ahí están los archivos ordenados uno por debajo del otro, y con todo eso blanco, que es información referida a cada uno de esos archivos. Cuando hablamos de archivos regulares, directorios, subdirectorios, todos los tomamos como si fueran archivos, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo. Después tenemos otra opción, que es la ls-a. Esa opción, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Que me muestra los nombres de los archivos, pero además me muestra los archivos ocultos, como por ejemplo el punto y el punto punto, que son directorios que me dicen que si yo pongo cd punto o cd punto punto, me van a llevar al actual o al padre de directorios. Pero también podemos combinar las opciones ls-la. Y fíjense que me muestra lo mismo de antes, pero sumado a los dos directorios, punto y punto punto allá arriba. Bien. Otra forma de mostrar también es ls-lai, Juli. La I me muestra información de los inodos, son los numeritos que están acá adelante. Ya vamos a hablar de eso también. Entonces, tenemos el LS que puede usar una opción, dos opciones, tres opciones. Podemos ir acumulando las opciones y todo funciona perfecto. O podemos elegir alguna de las opciones solamente y poner solamente una. Es decir, las opciones pueden ser acumulables, ¿sí? Hay la mayoría de los comandos lo permiten, pero hay algunos comandos que no, que solamente una opción funciona para una cosa y la otra para lo otro, entonces no podemos usarla simultáneamente. Eso vamos a irlo viendo en cada uno de los comandos que vayamos viendo. Bien, entonces estamos con esta primer filmina que yo ya les había pasado. Deja de compartir, Juli, así yo paso a explicar esto. Bueno.
Vamos aquí, voy a compartir. Entonces yo tenía otros ejemplos, porque en realidad había usado mis directorios, por eso te dije, bueno, usa los tuyos. Hay un par de preguntitas en los... ¿En el chat? A ver qué dicen. En el chat, sí. Hay una, ¿qué diferencia hay entre el who y el who am I? Bien, el who muestra información de los usuarios, pero también me muestra el tiempo en que entró y el tiempo que hace que esté, y en qué terminal está conectado. Pero es más rica la información del who cuando estamos en una red, porque me muestra todos los usuarios, ¿sí? No solamente, supongamos que con Juli estuviéramos en una red, aparecería ella, yo y todos los que estén en esta red de trabajo. Y también aparecería en qué terminal está la sesión de cada uno de nosotros y en qué momento iniciamos nuestra sesión. Es decir, si llegamos temprano o tarde a trabajar, por ejemplo. Ahí se nota muy, muy fácilmente. En cambio, el who am I me muestra solamente el nombre de quién esté conectado en esa sesión, porque de repente nosotros llegamos y esa máquina está encendida. Entonces hay una sesión abierta de alguien que quizás yo no lo veo porque se fue a tomar un café y estoy usando una máquina que no es la que corresponde. Entonces pregunto quién es el que está allí. Hago un who am I y ahí me da el nombre del usuario que está conectado en esa sesión. Bien, ¿sí? Hay para otra eso... que dice, ¿se podría decir que una ruta relativa calcula la dirección en base a dónde está? Exactamente, justamente la relación, esa relatividad de la que hablamos, es en base a dónde estamos posicionados en este momento. ¿Se puede no poner nada después del punto? No, se puede poner... No haría nada. Pero no haría nada porque, es decir, llévame a donde estoy. Eso es lo que diría el punto solo. ¿Se entiende? En cambio, el punto punto sí me dice llévame para arriba. Entonces el punto punto solo tiene un efecto. En cambio, el punto no tiene ningún efecto porque es a partir de donde estoy ir a algún lugar. Profe, disculpe. Sí. Hace unos días yo le hice una consulta por correo por el tema del comando ls-l. Sí. Y on L. Pero no sé, o sea, no me muestra los archivos que están adentro del directorio, pero sin darle una versión vieja, sí me los muestra. O sea, es como que cuando terminé de instalar el Ubuntu, me metí derecho a la terminal y ejecuté el comando, pero me muestra como que es un enlace. No me muestra los archivos que están adentro del directorio. Ahora recordé el mail, ahora recordé, porque no me acordaba que era con el comando ls. Era porque te mostraba enlaces. Claro. Debe tener un alias. El comando ese tiene una, debe tener un alias. Tenía que explicarte mucho, ¿no? Y como que no sabía si ibas a entender todo lo que te tenía que explicar. En realidad los comandos a veces tienen un alias que se le llama. El alias es otro comando que asume el nombre de ese comando y ejecuta otras cosas. Entonces, en el caso tuyo, seguramente debes tener un alias para ese archivo, que es el ls, y está ejecutando algo que no es el ls común. ¿Se entiende? No me acuerdo ya el ejemplo que me diste vos, porque era un ls... Sí, a la carpeta barra bin. A la carpeta barra bin. Bueno, la carpeta barra bin debe tener... no tiene los comandos, debe tenerlo otra carpeta, por eso es que cuando vos haces un ls barra bin no tiene nada, está vacío barra bin para él, Juli. Claro. Cuando lo muestra. Entonces, claro, igual seguramente lo pudimos entonces, solucionar instalando una versión vieja y actualizándola de vuelta a la 20.04. Ajá. Instalé la 18.04, creo que era, y después la actualicé a la 20. Y ahí en realidad, seguramente era actualizar solamente el comando. Sí. Borrar el, seguramente era borrar, tendría que estar en ese momento para ver qué era. Pero puede haber sido o que el subdirectorio estaba nombrado diferente, o que el comando estaba nombrado diferente y tenías que eliminar el viejo, el nuevo y usar el comando más viejo. Porque puede ser que esté, la verdad que no sé, porque la versión 20
¿Alguien más tuvo problemas con esa versión? Ahí Matías Wilson dice, a mí me pasó lo mismo, es con la versión 20.04. Claro, o sea, yo cuando lo terminé de instalar, lo ejecuté y me pasó eso. Sí, o sea, como que no actualicé nada, no hice nada. Sí, 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 sí. Sí. Tendría que ver... Yo también instalé la versión 20 y no tuve problemas. El ls barra bin, dicen, ¿es? ls menos l barra bin. Porque, a ver, yo lo estoy ejecutando, que tengo la 20 también. No, me lo muestra bien. Sí, no, no. Tengo la versión 20 también. Bueno, pero ya lo solucionaste... Sí, lo pude solucionar así, pero no sabía si estaba bien. No. Sí, en realidad no sé bien, tendría que haber estado en ese momento a ver cómo era la cosa, pero con lo que vos me dijiste no me quedó muy claro. Yo supuse que podría haber sido esto de los porque tenía enlaces, eso sí vi, con lo que vos me mostraste, yo vi que había un enlace creado. Vos fijaste que aparecía en color celestito. Claro, sí. Bueno, eso significa que había un enlace ahí. Un enlace significa que vos estás poniéndole un nombre a un archivo, pero estás direccionándolo a otro lugar. Claro. Entonces, estaba seleccionando una cosa, pero que estaba llevándote a los datos de otra cosa. Ese era lo que yo vi. Pero no claro. Sé por qué te creó un enlace. ¿Lo entiendes? Claro, eso yo tampoco lo entendí. Bien. Porque le pregunté a un amigo y me dijo que normalmente son dos carpetas separadas, el bin y el usr barra bin. Claro. Es a la que hace referencia el enlace. Ah, está, usr, no me acordaba. Bueno, claro, pero me dijo que supuestamente eran dos carpetas separadas siempre. Dos carpetas separadas, porque el usr es una carpeta que puede tener adentro bin, y a vos, cuando vos hacías un barra bin, te llevaba al usr bin. Claro. Ahora, si yo pongo cd barra bin y después ejecuto el ls-l, sí me muestra los archivos. Claro, era lo que yo te puse que hicieras para ver claro, qué pasaba. Pero ahí sí me muestra los archivos. ¿Por qué te creó un enlace para llegar al bin y te lo mandaba a otro lugar? Eso no te lo puedo explicar. La verdad, es la primera vez que escucho que les pasa. Y más con la versión 20, porque ya el año pasado instalamos la versión 20, Julio, ¿no? No me acuerdo, Sandra, si le pedimos la 20, la verdad. A mí me parece. Acordate que yo la primera parte estuve de licencia. Ah, vos no estuviste. Sí. Tendría que preguntarle a Germán si el año pasado, pero me parece que el año pasado ya instalamos la versión 20, o fue la 18, ahora estoy dudando. Bueno, pero le voy a preguntar a los chicos del otro curso a ver qué pasó, si saben, a Damián o a Germán, que ya deben haber... recibido consultas con respecto ahí a ese tema. Matías levantó la mano, no sé si querés activar el sí, micrófono. Matías. Sí, o sea, ahí yo tiré el USR bin y me muestra todos los comandos que deberían estar en el bin, digamos. Claro. Es como que la versión de la instalación los movió de lugar, digamos, los comandos. Los movió de lugar. Matías dice que usamos la 19, no me acordaba. Parecía que de la 18 habíamos pasado a la 20. Juli, ¿podés mostrarle qué muestra el ls barra bin? Ls sí. Menos l. Para sí, ver qué sabes tendría... que ahora que lo corrí de vuelta, porque el ls me mostró bien, pero ahora que lo corrí con el menos l que me dicen los chicos, me muestra lo mismo que a ellos. Mira, claro, ahí te yo lo cuando comparto. Ejecuté el ls solo, sí me lo mostraba bien. Claro. Pero no con mira, el menos l. Ahí les comparto, pero me muestra el enlace que dicen. Ajá. Mira. ¿Ves? Sí, sí, sí. Eso me mostró, eso me mandó. Claro. Matías. Va, Matías, sí, creo que. El LS anda bien, te muestra todo, pero cuando le pones que sea extendido, te muestra eso como. Bien, ¿sabes qué puede ser? Ahora estoy pensando, para que no veas, los permisos directamente. Aunque no tiene sentido, ¿no? Sí, no sé. No, porque le pueden dar a otra carpeta y lo muestra igual, digamos. Claro, si vos mostrás la otra carpeta, ¿te los muestra? Sí, lo muestra todo. Pone Juli ls-l barra user barra bin.
No te hace problema para mostrar nada. Entonces, no. Para el TP tendríamos que poner el USR barra bin. En realidad... O le ponemos que nos muestre el enlace. Yo tendría que mostrarlo así, sí. Yo eliminaría el enlace directamente. Sí. Pero... Hay que ver por qué lo crea. ¿Por qué lo crea? La instalación ya lo crea, sí. Si la instalación ya lo crea, no habría que ver por qué. Bueno, sí. Pero ahí estamos viendo la aplicación de un enlace, que todavía ustedes no entendieron de qué se trata, pero es crear un archivo que me va a mostrar información como si fuera otro archivo. Ese es el caso. Mira, vemos justo un problema que no debería estarles explicando esto. Así que vamos a dejarlo pendiente para la próxima clase y voy a probar mi instalación. Bueno. Probé el LS y no me di cuenta del LS menos L. Yo mientras seguimos voy a probar con la versión 18, creo que tengo instalada, a ver qué es lo que me muestra. Dale. No, en la 18 estoy seguro que no, Juli. No, yo probé en la 18 y en la 18 mandaba bien. Ah, es que yo tengo la 18. O sea, yo lo probé con la 18.04, claro. Creo que era, o 0.5, y en esa no sí me lo ejecutó bien. Claro, después cuando actualicé a la otra quedó sin el enlace. Claro, ahora sí. Me parecía que les habíamos pedido la 20. No les pedimos a ustedes la 20, chicos. Así que traten de poner la 18 si es posible. Porque si no, después cuando empiecen a tener problemas, vamos a tener que ir buscando las soluciones para cada uno con la versión que tuvo. Así que bueno, voy a compartir pantalla para seguir con la filmina. ¿Están viendo? Sí, estamos viendo, profe. Sí, profe. Bueno, justamente ahora me sirve eso que estuvimos hablando. En el capítulo 4 vamos a hablar sobre el manejo de archivos. Lo primero que tenemos que reconocer de Linux es que existen una cierta cantidad de tipos de archivos. Esos tipos de archivos son los regulares, directorios, especiales de carácter, especiales de bloque, enlazados, tuberías y socket. Los archivos regulares son los archivos comunes y corrientes que nosotros utilizamos y creamos con textos, ¿sí? También los ejecutables son archivos regulares, ¿sí? Pero son un tipo especial de regulares, nada más que eso. Después tenemos los directorios, ya sean directorios, subdirectorios, subdirectorios, ¿sí? Todo lo que contenga adentro archivos son directorios. Después Linux hace una selección de archivos especiales que le llama de carácter y de bloque, que son los que representan, los archivos que representan a los dispositivos de entrada-salida y de almacenamiento, ¿no? Los de carácter generalmente son los dispositivos de entrada-salida como impresoras, teclados, mouse, pantallas, joystick, parlantes, todo lo que sean dispositivos de entrada-salida, se los nombra como dispositivos de carácter. Mientras que los dispositivos de bloque, que tienen una B, son los dispositivos de los almacenamientos como discos, discos duros, CD, disquete, en la época que había disquetes, los USB también son de bloque. Bien, después tenemos archivos enlazados. Los archivos enlazados son esos que ustedes veían en celestito. Son archivos que en vez de nombrar a algo en particular, nombran a otro tipo de archivos y que cuando yo lo uso, hacen de cuenta de que yo lo estoy reemplazando a ese nombre de archivo por un nombre nuevo. Ya vamos a hablar de enlaces, pero no quiero entrar más en detalle para no confundirlos más. Tenemos las tuberías, que son unos archivos temporales que crea Linux cuando comunica un comando con otro comando. Más adelante vamos a ver que podemos usar dos comandos al mismo tiempo, donde un comando le pasa información al otro comando. Bueno, el archivo tubería es un archivo temporal que se genera en un momento donde un comando le pasa información al otro comando, y si tenemos la suerte
y de que nuestra máquina sea lenta, podemos ver en el momento en que se genera un archivo de tipo tubería. Pero generalmente en las máquinas actuales no es posible. Y después tenemos los archivos socket, que son los de los puertos de conexión, que también los vamos a ver en los archivos de dispositivos. Bien, si vemos un ejemplo acá que yo les veo gráfico, les muestro gráficamente, cuando hacemos un ls-l, tenemos un directorio mostrando, /home/Sandra, puse yo. Y tengo una lista de archivos. Archivo descargas, que es un directorio, archivo dir, 1, archivo documentos, archivo enlace y una flechita, archivo escritorio, más HSI que era un alumno, y música, que es otro archivo. ¿Cómo sabemos que cada... Acá fíjense que yo no lo mostré en colores, ¿sí? Hay una forma es una forma justamente para que ustedes no se guíen por los colores, sino por otro dato que les da acá el ls-l. Lo primero que usamos es este primer carácter. Fíjense, un guión, una D, otra D, una L, una D, un guión, una D. Si nosotros nos fijamos en esta lista que yo les mostré, los archivos regulares se muestran con un guión, los directorios con una D, los enlaces con una L. Por lo tanto, aquí podemos saber que este primer renglón es un archivo regular. El segundo es un archivo directorio. El tercero es un directorio. El cuarto es un directorio. El quinto es un enlace. Directorio, regular y directorio. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien, entonces, todos los archivos, el primer carácter que me muestra el ls-l es el tipo de archivo que tengo guardado en ese subdirectorio. El ls-l me muestra información de atributos de los archivos. Los atributos son características que definen el archivo y en este caso me está mostrando el tipo y los permisos que tiene ese archivo. Luego me muestra un número, que son la cantidad de enlaces que tiene el archivo. Acá me equivoqué porque tendría que haber puesto un 2. No, es un enlace simbólico. Ah, no, podría ser, está bien. Luego me muestra el usuario dueño de ese archivo y el grupo dueño de ese archivo. Usuario, bueno, todos son archivos míos, por eso así sale. El tamaño, a continuación, el tamaño en bytes de ese archivo, la fecha y hora de creación de ese archivo, y por último, el nombre. Esa es la información que está mostrando el ls-l. Si van al capítulo 4 van a ver un detalle completo de cómo se muestra un ls y qué información contiene cada uno de ellos, si es que les quedan dudas, para tomar nota, digo. Para no tomar nota. Si abrimos un subdirectorio, como por ejemplo el subdirectorio /dev, y ahí ya le voy a pedir ayuda a Juli, que no abrí la máquina virtual mía. Bueno. Y dejo de compartir. Ahí estamos. Sí. Vamos a hacer un ls-l de /dev. Esperemos que no tenga enlaces acá también. No. Bien. No. Si se fijan, el primer carácter que aparece es una C o una D, perdón, o una B, o también una D de directorio, ¿no? Pero en este directorio /dev, ¿qué tenemos? Alguien que me diga que tiene el subdirectorio /dev. Cric, cric, nadie estudió. El subdirectorio /dev, los dispositivos del sistema.
Entonces ahí vamos a tener los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida y los dispositivos de almacenamiento. ¿Serían los periféricos que se manejan a través de archivos especiales? Exactamente, eso es lo que eso es lo que dije recién. Los dispositivos se manejan a través de archivos especiales. Esos archivos especiales son archivos comunes y corrientes como nosotros los conocemos, pero cuando hacemos el ls-l nos muestra la D, perdón, la C o la B más adelante, que son los de bloque. La B de bloque y la C de carácter. Y acá tenemos otro. Exacto. La D que ven ahí es porque son directorios. La D de directorios no tienen que olvidarse, pero hay archivos que comienzan con la C y que es un carácter. Por ejemplo, la consola, acá que dice console, ven que tiene una C. Es un archivo que se maneja a través de caracteres. Manda la información o recibe la información a través de caracteres. Y después tenemos, ¿alguno de B, Juli? Los loops, pero que son... Acá. Sí, pero bajamos un poquito y vamos a ver algún otro que me guste más, porque los loops son medios raros para mostrar. ¿Algún otro B? Acá. Aquí. Están los discos duros. Los discos duros todos comienzan con B. ¿Sí? Entonces, el mismo carácter nos está indicando qué tipo de dispositivo es. Si es dispositivos orientados al carácter, como los de entrada-salida, o son dispositivos orientados a almacenamiento de bloques. Entonces ahí sabemos que son discos o cualquier dispositivo que almacene la información. Y esos van con la B larga. La L es un enlace y fíjense que aparece un nombre y una flechita. Está diciéndome que este archivo que se llama RTC está apuntando a un RTC 0. O sea que si yo ejecuto RTC 0 o ejecuto RTC es exactamente lo mismo. Y eso es lo que pasó con el enlace que tenía Camargo, si no me equivoco era Camargo el apellido. Los enlaces sirven para que ciertos usuarios puedan usar cosas que no pueden usar. Entonces yo hago, no tengo permiso para usar RTC 0, no importa, hago un enlace RTC para que lo pueda usar. Entonces se lo pongo a él como permiso en ese archivo. Tiene varios usos los enlaces. ¿Sí? Cuando veamos enlaces vamos a analizar un poquito más. Pero tiene varios usos. El más obvio es cuando un archivo yo no lo puedo usar porque no tengo permisos, creo otro archivo que apunte a ese archivo que no tengo permisos y le doy permisos al otro, al que creé recién como enlace. Pero eso lo hace solamente el administrador y le permite sobre ciertos archivos. Bien. Volvamos a la filmina que voy a... Bien. Entonces, el ls-l es un comando que nosotros usamos mucho porque nos muestra mucha información sobre los archivos. Fundamentalmente, lo primero es el tipo de archivo. Y es solamente el primer carácter que me muestra el que me indica el tipo de archivo. ¿Sí? Recuerden eso. El primer carácter me muestra el tipo de archivo. Lo que está a continuación son permisos, que no los vamos a analizar ahora. Luego viene la cantidad de enlaces, que tampoco lo vamos a analizar ahora. Luego viene el usuario dueño. Luego el usuario grupo. Luego el tamaño de ese archivo. Luego la fecha y hora de creación o de modificación. Y después, por último, el nombre del archivo o directorio. Bien, voy a compartir. Bueno. Compartir lo mío ahora. Y vamos a ir a algunos comanditos que necesitamos saber. Por ejemplo, el comando touch es un comando muy simple que lo que hace es crear un archivo de texto vacío. Es decir, lo único que estoy creando es la estructura y el nombre del archivo. El archivo no tiene nada adentro. Con ese comando hacemos archivos como para probar y tener varios archivos sueltos en el directorio. El comando cat
muestra el contenido de los archivos. También concatena dos o tres archivos y permite crear archivos. Yo hasta a esta altura, Juli, no les voy a enseñar a crear con cat, porque siempre lo hacíamos, pero los confunde. Y después me usan el cat para todo lo que sea creación y no lo saben usar, así que lo vamos a dejar acá. El cat lo vamos a usar por ahora para mostrar contenido y concatenar. Bueno, ahí preguntan dónde los crea. Bien, ahí vamos a hablar. Si nosotros estamos usando el comando touch o el comando cat, en el caso que no lo vamos a usar ahora, todo se va a crear en el subdirectorio de conexión dependiendo de cómo lo usamos. Voy a, mientras vos mostrás, Juli, voy a ver si puedo iniciar mi máquina virtual, pero lo que pasa es que estoy en el Zoom y no sé si me va a dejar. ¿Querés que la muestre ya o querés terminar esto? Y bueno. A ver, espera, déjame ver cómo hago. Bien, lo termino y ya y vemos. RM es un comando que borra archivos. Es decir, querés compartir de vuelta porque no estamos viendo tu pantalla. Ah, ¿dejé de compartir? Sí. Ah, no me di cuenta. Dejé de compartir. Bien, ahí está. Entonces, Touch me va a crear un archivo vacío. Cat me va a mostrar el contenido de un archivo de uno o de dos en forma conjunta. RM borra o elimina archivos. Mkdir crea directorios y rmdir borra directorios. En el caso del rmdir, para borrar un directorio tenemos que asegurarnos de que el directorio esté vacío, porque si no, no lo va a borrar. Después tenemos editores de texto que pueden tener ustedes allí instalados por defecto. Nano, Gedit, Genie, Carwrite, Bee. En todo caso ya vamos a ver qué es lo que tienen y podemos usar cualquiera de ellos. Vamos a usar el Touch, el CAD y los editores de texto por ahora, Juli. Y yo salgo de compartir. Dale. Y voy a iniciar mi máquina virtual mientras vos vas mostrando. Bueno, vamos a ver el comando Touch primero, que dijimos que sirve para crear archivos. Vamos a crear, por ejemplo, el archivo 1, ¿sí? Bien, fíjense, la primera pregunta, ¿qué pasó? No sé si tendré... Ah, capaz que estés en otro subdirectorio, fíjate dónde estás parado. Ah, sí, estoy en otro. Bien, esta es una de las cosas que ustedes... antes de que avances ahí, déjame hacer una aclaración porque fue justo una de las preguntas que hizo uno de los chicos. Ah, bien. El comando touch, así como lo escribió Juli, touch archivo 1, lo crea en el subdirectorio de trabajo. Ella, sin darse cuenta, como se estuvo moviendo y mostrando cosas, estaba posicionada en la raíz. La raíz es el primer directorio padre de todos los directorios. Y la raíz no le permite escribir a cualquiera. A cualquier usuario no le permite escribir. Solamente a root, que es el usuario administrador. Root o superusuario. Por eso le dio error. Fíjense que le dijo... Pero me tiró esto de permiso denegado, ¿verdad? Porque no tiene permiso para crear allí. Ella tuvo que moverse. Lo ejecuté con sudo, que es una forma de hacerse root a ese usuario, y me dejó. Pero bueno, fíjense que después me moví a mi home para que pueda ejecutar el touch sin necesidad de ser administrador. Claro, el sudo es un comando que nos permite ser administradores. Yo les aconsejo que todavía, aquellos que no saben usarlo, no lo usen, ¿sí? Porque pueden tocar archivos de configuración, archivos de sistema. Solo lo tienen que usar para el trabajo práctico, porque el trabajo práctico les va a hacer falta cuando tengan que hacer el apt-get. Después de que vos les enseñes. Sí. Entonces, con el PWD, primero veo dónde estoy parado y ahí le dijo a Juli, estás en la raíz.
y luego, oh, yo, claro, quizá, yo estoy usando el mouse como si fuera mi pantalla. En realidad, Juli, ahí está. Entonces ahí le dice que está en la raíz y ahí se dio cuenta Juli de que no estaba en un subdirectorio que correspondía. Entonces se movió con el CD al subdirectorio home/Juli, que es donde ella sí tiene permisos para poder grabar y modificar archivos. Claro, fíjense. ¿Qué dice el chat? Profe, ¿en el TP deberemos usar la versión 18 o si instalamos la 20 está? Sí, creo que no les pide. No les pide que instalen la 20, pero no deberían tener problemas. El tema es que si llegan a tener problemas con la instalación de la 20, tenemos que ver qué pasó, qué problema tuvieron, y yo les aconsejaría que por lo menos para el trabajo práctico hagan con la 18. Y después usan una máquina virtual en la 18 y otra máquina virtual con la 20, ¿sí? Si se pueden crear tantas máquinas virtuales como ustedes quieran. Yo les pediría que usen la 18, que es lo que nosotros le pedimos, porque si no después van a salir cosas que vamos a tener que fijarnos en qué falló, y vamos a perder tiempo. Por lo tanto, hagan lo que se les pide y después... Yo instalé la 12, me dice. Agustín, hubieras instalado la 12. Bueno, hubieras instalado un server. No sé si la 12 ya la puedes instalar hace tanto. En vez de el Ubuntu server, no una versión también. Bien. Agustín, en tu caso, sí, bueno, sí, si no te permite, puede ser menor a la 18, pero... No sí, sé por si... ahí si tienen pocos recursos en la máquina, es conveniente que instalen una vieja para que le funcione mejor, digamos. Sí, sí, una sí, eso seguro. Pero con el server no necesita la interfaz gráfica, así que no. Necesita poquitos recursos. Así que bueno... ¿Cómo veo si tengo la versión 18 o la 20? Bien, en el trabajo práctico hay una serie de comandos que dice release-a. En el trabajo práctico está en el enunciado. Menos A, creo que es la opción A. ¿Juli? LSB. Sí, la probé, pero... No, es al revés, es LSB. Ah, sí. LSB guión bajo. Release, menos A. Módulo no disponible. Ahí está. Ahí está. Están compartiendo vos, ¿no es cierto? Sí. Ah, sí, vos, sí, sí, ahí también. Estoy viendo. Ya me perdí en dónde estoy. Claro, ahí está, ¿ves? Ubuntu 20.04. Ahí está diciéndolo con este comando, lsb-release-a, te dice la versión de Ubuntu que tenés cargada. ¿Pedíamos la 20 o pedíamos la 18, Juli? Creo que en el trabajo práctico no le pide ninguna específica. Ah, no le pide ninguna específica. No. No, no. Ah, por eso. Yo estaba convencida que habíamos pedido la 18. No. Bien, bien, bien. Bueno, ese trabajo para ti, entonces. Si pedimos la 18 era más fácil. Bueno, entonces sí, no tienen problema, chicos. Usen cualquiera. Bien. Sí, Matías. Bueno. Bien. Volvemos a que estamos. Estábamos con Touch. Ahora estoy dentro de mi home, o sea que voy a poder crear el archivo archivo 1. Fíjense que cuando lo ejecutamos no muestra nada, pero nosotros podemos ver, si hago un ls, que acá tengo creado el archivo. ¿Sí? Bien. Fíjense que, como les mostraba la profe recién, empieza con un guión, ¿sí? Significa que es un archivo regular, eso que cree.
Mientras, si yo que entro... otros, mientras que los otros son un archivo directorio, por eso aparece una D. Si queremos grabar dentro de los directorios, es posible, porque como Juli, en ese caso, es la dueña del directorio Juli, todo lo que esté adentro de ese directorio, ella va a tener permisos para crear un archivo. Podés poner un touch, pero dentro de documentos, por ejemplo, Juli, sin moverte. Sin moverte, touch. Exacto. Punto, documentos. Sí. Hasta para que se acostumbren. Barra. Barra. Y pongo. Ahora, dentro de documentos, archi 1, ponele archi 1. Para que vean, podemos repetir el nombre del archivo también. Bueno. Y fíjense. Si yo ahora me muevo o hago un ls de documentos. Está mal escrito. Oh, estamos reclamando. ¿Qué? ¿Comida? Se despertó. Se despertó. A ver, no me deja. Le falta el punto, profe. El punto, Juli. Ah, muy bien, muchas gracias. Ahí está. Ahí está. Fíjense que adentro de documentos tengo el archivo 1 que creamos acá. Y de vuelta, fíjense que empieza con un guión que significa que es regular. ¿Sí? Bien. Ahí, Juliana creó dos archivos diferentes. Dos archivos diferentes. Uno que está en el subdirectorio Juli y otro que está en el subdirectorio documentos de Juli. ¿Está? ¿Cómo diferenciamos un archivo de otro? Por el inodo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Eso les iba a mostrar. Fíjense que si yo muestro el que está dentro de documentos, tiene este numerito. ¿Sí? Y fíjense que si yo muestro el que está en el directorio home, digamos, dentro de Juli, fíjense que tiene este numerito. ¿Ven que son distintos? Ese de este es que son dos archivos diferentes. ¿Sí? Los inodos son únicos para cada archivo, no se repiten. El nombre puede repetirse en cuanto al nombre propio, ¿sí? Pero en realidad el camino, al ser diferente, ya sabemos que es un directorio, es un archivo diferente también. Exacto. ¿Qué más? ¿Podemos editar algún archivo para... Para editarlo, claro, es necesario usar alguno de los editores que nombraba la profe en la PPT. Por ejemplo, Gedit, tengo instalado yo y vamos a entrar a archivo 1, a editarlo. Fíjense que no tengo nada. Yo escribo algo y puedo guardar y cierro. ¿Cómo veo ese contenido después? Si ponemos cat y archivo 1, puedo ver el contenido del archivo. ¿Sí? Fíjense que acá me muestra lo que acabo de escribir. ¿Sí? Sí, Matías. Los editores están en interfaz gráfica y los vamos a usar así. Sí, sí, eso sí. Hay una forma más simple. Hay diferentes. Hay una forma de cargar como texto y ya lo vamos a ver a eso, pero no quiero que lo vean ahora porque cuando usan ese comando, lo usan mal. Entonces prefiero que aprendan un poco más de todo esto y después les vamos a enseñar el comando. Bien. Es el comando cap. ¿Cómo instalamos los editores? Bien. En un ratito y ya tendríamos que estar empezando. Entonces, sí. Vamos a dejar aquí, Juli, la clase que viene seguimos con esto. ¿Querés que le muestre nomás cómo borrarlo al archivo? Así cerramos. Dale. Crearlo, cerramos verlo y borrarlo. Dale. Para borrarlo se usa RM y en esto tengan mucho cuidado cuando lo utilicen. ¿Por qué? Porque el RM así solito no pide confirmación para borrar. Y si yo lo ejecuto así, como lo tengo escrito, me borra todo el contenido del directorio de conexión donde estoy yo, en el directorio activo donde estoy, ¿sí?
Entonces tengan mucho cuidado y la precaución de escribirlo y qué es lo que quieren borrar. Si no, borra todo lo que está donde estoy situado. ¿Sí? Yo ahora le pongo RM archivo 1. Ejecutamos y fíjense que si hago un LS no lo tengo más al archivo. No hay papel extra de reciclaje acá, David. O sea, el que borró todo, lamentablemente ya no lo recupera. ¿Sí? Por eso el RM, traten de no usarlo si no están seguros de qué es lo que van a hacer. Y no sean acelerados, porque yo sé que ustedes son muy acelerados de hacer todo rápido, rápido, rápido. Acá Linux no pide confirmación para nada, no dice, ¿está seguro que quiere borrar? No. No, tengan mucho cuidado y se los recalco porque yo he borrado discos enteros con el RM sin querer, sin por no pasarle bien la ruta de lo que quería borrar. ¿Sí? Exacto, exacto. Y está bien, el chat me preguntó, ¿quién me preguntó? Martín, profe, para borrar el archivo 1 del destino estamos usando, está bien, ese sería el comando, correcto. Me preguntan cómo podemos saber que el editor de texto tenemos instalado. La forma más simple es ejecutando, pone gedit y fíjate si te lo abre. Sí, por lo general el gedit viene instalado. Hay otros que pueden utilizar que bueno, ya vamos a ver cómo se instalan, es muy fácil de instalar. Y ustedes pueden usar el que más les quede cómodo. Si en algún momento le vamos a pedir que sepan usar Vi, que es uno de los editores que están dentro del programa. Claro. Pero si ustedes quieren poner gedit y el nombre de un archivo que no exista, puede ser que no exista porque lo está creando también el Vi. Próbale Juli, que pone alguno que se llame Juli, por ejemplo. Bueno, con Vi o con gedit. Gedit nada más para que ellos prueben ahí. Gedit. Ahí lo creo. ¿Sí? Ahí lo creó. O sea, no existía el archivo y lo creó. Y con Touch lo creamos sin tener que existir previamente. Y no tiene nada adentro. Bien. Ahora les vamos a pasar. ¿Querés que siga compartiendo yo y sí, sí, ya empecé arrancamos con... Ya empecé con lo tuyo, Juli. Bueno, espera que voy a cambiar lo que está. Voy a compartir toda la pantalla. Dale, yo voy a ir viendo lo de, ya la máquina virtual la voy a frenar porque no me la abrió. No sé qué pasó, así que tengo bien, que... ahí están viendo la PPT, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, lo que vamos a ver ahora, chicos, es la parte 2 de lo que sería el trabajo práctico número 1. Nosotros, como primera parte, vimos cómo crear máquinas virtuales y cómo instalar Ubuntu en esa máquina virtual, que sería la primera parte. La segunda parte tiene que ver con instalaciones de aplicaciones en Linux, cómo se pueden instalar. Vamos a ver tres formas nosotros de cómo se puede instalar, pero vamos a hacer hincapié en una, que es la de gestor de paquetes, que es la que le vamos a pedir después en el trabajo práctico y la que vamos a usar durante todo el año, ¿sí? Las tres opciones para hacer instalaciones puede ser instalar por código fuente a través de un gestor de paquetes o desde un archivo binario. Como primera instancia, la instalación por código fuente, lo que necesitamos como primera instancia justamente es descargar el archivo de algún lado, ¿sí? De la página oficial donde esté ese archivo que necesitamos nosotros. Cuando lo descarguemos, por lo general va a tener este formato, ¿sí? Un punto tar gz, ¿sí? Juli, ya vamos a ver más adelante. Sí. Te sugiero que cortes el video para que... Ah, dale. Ahí se demora un poquito tu voz para que consuma menos. Dale, ahí está. Ahí lo corté. Bien, dale. Como les decía... Cuando uno de los requisitos es justamente descargar el programa. Va a tener una extensión similar a esto, que esto significa que está comprimido, ¿sí? Entonces,
Primer punto lo descargamos, segundo lo descomprimimos. Con este comandito que más adelante lo vamos a ver qué significa, cómo hacer comprimidos y descomprimir y demás. Fíjense que este tar y estos parámetros y el nombre del empaquetado que nosotros descargamos de algún lado, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es movernos al directorio donde esté ese archivo, con el comando cd, que esto sí ya lo vimos. ¿Sí? Nos movemos al directorio donde se descomprimió ese archivo. Una vez que lo tenemos descomprimido, lo que hay que hacer es correrle la configuración del programa, ¿sí? Esto es para empezar a compilar ese programa y que se pueda instalar. Para correrle la configuración, lo que hay que hacerle es .configure, ¿sí? Luego hay que compilarlo con el comando make y luego recién ahí podemos hacer la instalación con make install. Fíjense que es un poquito como más tedioso, si se quiere, hacer la instalación por código fuente, ¿sí? Tiene como un par de pasos más. Vamos a la siguiente, la instalación de binarios. Primero, ¿qué es un archivo binario? Un archivo binario suelen ser, digamos, los instaladores, ¿sí? Suelen ser instaladores de programa y que tiene la ventaja que funcionan en la mayoría de las distribuciones de Linux, ¿sí? ¿Cómo se instala? Puede ser esto lo más similar a una instalación en Windows, digamos, haciéndole doble clic al ejecutable que descargamos. O si no, por línea de comando, lo que hay que hacer es moverse al directorio donde está el binario, como veíamos antes con el comando cd. Luego darle permisos de ejecución con el comando chmod, que de esta forma con A más X y el nombre del archivo le estamos dando permiso de ejecución. Este comandito es algo que vamos a ver más adelante también, cómo darle permisos o quitarle permisos a un archivo. Y por último lo ejecutamos, ¿sí? Con .barra y el nombre del ejecutable. Esperen que me fijo en el chat. Ah, acá está. No, hablando de la asistencia. Sí. No te están dando bolilla, me parece. Preguntas de la asistencia más que por los comandos. Bueno. Bueno, y de esta forma se podría hacer la instalación por un archivo binario, ¿sí? Pero, como les comentaba al principio, nosotros vamos a hacer hincapié y más fuerte, digamos, en lo que es la instalación a través de un gestor de paquetes. ¿Qué es un gestor de paquetes? Es una colección de herramientas que sirve justamente para automatizar el proceso de la instalación, ¿sí? Sirve para la instalación, la actualización, configuración y eliminación de paquetes, ¿sí? Este gestor utiliza una base de datos para llevar, digamos, el monitoreo de los paquetes que tengo instalado y de los que no tengo, ¿sí? Esa base de datos nosotros las podemos ver desde un archivo que ya vamos a ver cuál es. Hay muchos gestores de paquetes. Nosotros específicamente vamos a ver apt, ¿sí? Pero existe Pacman, existe Jump. Sí, existen varios. Bien, como les decía recién, se utiliza una base de datos, que es como un repositorio de donde se pueden descargar todas las actualizaciones de las aplicaciones que tengo instaladas en Linux. Ese archivo, ese repositorio, lo podemos ver dentro de nuestro Linux en este archivito. Fíjense que estoy usando cat para ver un archivito, que es el comando que vimos recién. Bueno, en source.ly yo puedo ver el repositorio que tengo configurado. Fíjense que me muestra acá esta URL. Bueno, estas diferentes URL son los diferentes repositorios donde se va a conectar cuando yo hago un apt-get update, por ejemplo, se va a conectar a esos repositorios para descargar las aplicaciones, ¿sí?
Fíjense que cuando ustedes hagan una consulta de algún archivo, lo que tenga un numeral adelante significa que es un comentario, no es una línea que se va a ejecutar. Por eso fíjense que las URLs de los repositorios no tiene el numeral, ¿sí? Bien. Me fijo el chat por si están consultando. No, Juli. Ah, bueno. Vos avísame cualquier cosita. Yo te aviso. Dale. Bien. Para editarlo, fíjense, como vimos recién, ya lo vamos a ver esto en la máquina virtual, pero fíjense qué uso es Edit, igual que como modifiqué recién el archivo que había creado. Puedo entrar y fíjense que me muestra la misma información, pero me da la posibilidad de editar. ¿Por qué editaríamos este archivo? Puede ser que alguno de esos URLs, alguno de esos repositorios, queden deprecados o no estén bien actualizados y nosotros tengamos que ingresar a mano uno nuevo. Entonces, por eso tenemos la posibilidad de editarlo. Si anda bien y los repositorios que tenemos configurados por defecto cuando se instala Ubuntu, funcionan bien, no hay necesidad de tocar este archivo, ¿sí? Bien, y ahora entramos a cómo hacer la actualización de los paquetes. El comando que tenemos que utilizar es apt-get, ¿sí? apt-get, ¿sí? Esto necesita permiso de administrador. Entonces, las opciones que tenemos nosotros es o usar sudo, como hablamos hace un ratito, que usando sudo adelante de un comando me da como el privilegio como si estuviera ejecutando ese comando como administrador, ¿sí? Igual que en Windows, cuando ustedes van a instalar algo y le dan clic derecho y le ponen ejecutar como administrador, bueno, sudo haría eso, digamos. Te da como los privilegios como si fueras root. Esa es una opción. Si no quieren usar sudo, la otra es que se logueen directamente con el usuario root y ejecuten el apt-get sin el sudo adelante, ¿sí? Bien, ¿qué hace este update? El apt-get update lo que hace es actualizarme el listado de paquetes que puedo tener disponible para instalar, ¿sí? Fíjense que cuando se ejecuta, bueno, como estoy usando sudo, primero me va a pedir la contraseña del usuario y después me va a ir descargando todas las actualizaciones, todos los paquetes disponibles que yo puedo tener, ¿sí? Este listadito, digamos, va a ser más largo o más corto dependiendo de la cantidad de tiempo que haya pasado que ustedes no hacen una actualización. Luego, para actualizar ese software que se me descargó con el update, lo que tenemos que ejecutar es el upgrade, ¿sí? Fíjense que la línea de comando es igual, es apt-get upgrade, ¿sí? Y ahí se empieza a hacer la instalación. Fíjense que nos pregunta si queremos continuar con la instalación. Ahí le damos que sí y se va a continuar con la instalación. Otra forma, otra línea de comando con el cual ustedes pueden hacer la actualización es con this-upgrade o con full-upgrade, ¿sí? Bien. Y después, hasta acá lo que vimos es cómo hacer actualizaciones de lo que ya tengo instalado, ¿sí? Pero después, si yo quiero instalar algo específico, un paquete específico, como por ejemplo el editor Geani, lo que tenemos que hacer es, la línea de comando es, bueno, sudo apt-get y ponerle install, la palabrita install, y el nombre del paquete que yo quiero instalar, ¿sí? Fíjense que acá lo ejecuté, dice sudo apt-get install Geani, que es un editor de texto, ¿sí? Que es el que estuve utilizando hace un ratito. Fíjense que empieza la instalación de ese paquete, hasta que termine, ¿sí? Es muy simple, como ven, siempre utilizamos apt-get y luego lo que quiera, la acción que quiera hacer. Si quiero hacer un update, si quiero hacer un install de un paquete específico o demás. Uy, perdón que acaban de tocar el timbre. Denme un segundito. Ahí. Bien, mientras tanto... No, ahí estoy.
Mientras, frena un cachito ahí, ya continuás. Bueno. Disculpen, chicos, prueben ahora la asistencia, porque no sé cuál es el problema que estemos teniendo con la asistencia. ¿Hay algo que he definido mal? No está todavía. No nos deja, profe. El tema es que usted cuando entra vio que hay como para una opción que marcar. No está la opción para marcar, ese es el inconveniente. Ya, ¿probaste ahora? Sí, recién. Bien, porque eso cambie los estados. O sea, todos me parecen en rojo, che. Claro, acá, ingresando ahora y nada. Nos dice que hay formulario de campos obligatorios, pero no hay campos para seleccionar. A ver ahora. No selecciona. Estatus, a ver si pongo los otros estados que no son estos. A ver ahora. Nada. Ay, Dios. Bueno, seguimos sin poder. No tiene forma de reiniciar. Sí, de volver a todo para atrás. A ver el estado viejo, los estados viejos, que me parecen 800.000. Veamos esos. Pero son como 25 estados que tienen que elegir uno nada más usted. ¿Y no puede cambiarlos y poner solamente uno en vez de los tres? Eso es lo que, sí. Es que si no, no puedo poner los ausentes yo si pongo tres nada más. Ah, tiene razón. Sí, voy a poner un conjunto de dos, a ver si así. Presente. Y ausente. Lo estoy haciendo ahora, en este momento. Establecido, nuevo, se me fue todo, no chicos, no déjenme que lo voy a revisar porque hoy tampoco tomamos asistencia, quedamos así. Déjenla por el chat de última. Sí, ¿saben qué? No, ya encontré la forma de registrar las presentes desde el Zoom. El Zoom guarda un registro de quiénes entran y quiénes salen, quiénes se conectan dos o tres veces. Eso queda registrado. Sí, así que continúa, Juli, continúa. Bueno. Estábamos en esto, ¿cómo instalar? Sí. Una pregunta. ¿De dónde sale el Geni? ¿Nosotros tenemos que descargar el paquete? Porque usted le dio instalar nomás. ¿De dónde sale? No, los toma, o sea, no tienen que hacer una descarga como veíamos de como la instalación del código fuente. El apt-get, como decíamos, es un gestor de paquetes. Entonces lo descarga del mismo gestor. Por eso es que vos le pones install y directamente te lo instala. No hace falta que lo descargues de otro lado, porque el gestor mismo lo tiene. ¿Sí? Bien. En realidad, el gestor lo que hace es ir a buscarlo al repositorio. Claro. En este repositorio que yo les mostraba acá. Claro. En ese repositorio que se define ahí, va, lo busca, que tiene varias opciones. Son dos o tres repositorios, que si va a uno, si no encuentra en ese, lo busca en otro. Y de esa forma, nosotros no tenemos que descargarlo. Exacto.
Bien, por eso es que es más fácil, por así decirlo, hacer instalaciones con el gestor que, por ejemplo, con un código fuente o un binario, ¿sí? Bien, para remover, si yo no quiero utilizar, o sea, quiero desinstalar ese paquete que acabo de instalar, fíjense que la línea de comando es igual, solamente que en vez de poner install, ponemos remove, ¿sí? Como ven acá en la imagen, ponemos remove y el paquete nos pide confirmación y el paquete se elimina, ¿sí? Bien, y algunos otros comanditos que les puede ser de utilidad son, si ustedes necesitan ver información del paquete que van a instalar, lo pueden hacer con apt-cache-show y el nombre del paquete, ¿sí? Que van a instalar. Y ahí les va a mostrar información acerca de ese paquete que quieren instalar. Y otro comandito útil es para ver el listado de paquetes que yo tengo instalado, que es con D. Esa era una de las preguntas que había hecho uno de los chicos. ¿Cómo veía? ¿Cómo ve ahí el paquete instalado? Bien, es con dpkg-l, ¿sí? Y si usted, esto nos va a mostrar el listado completo de todo lo que tengo instalado. Pero si ustedes están buscando un paquete específico, para no ver ese listado tan grande, lo que pueden hacer es filtrarlo. Que como les decía la profe recién, se usan tuberías, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver más adelante. Pero con el comando grep y el nombre del paquete, yo puedo buscarlo a ver si ya está en ese listado, ¿sí? Miren, ahora vamos a ver en la máquina virtual. Un segundo que nos lo veamos. Bien. No, chicos, esta filmina guárdenla como oro porque eso no está, sí, no, me parece que no está en el libro. Profe, no, la fin de aplicaciones no está. No, profe, no está. Eso. Tengo una duda. Sí. Nosotros en vez de eso usamos el apt list installed. ¿Sí, sirve igual o está mal? Sí, porque te va a instalar la lista de paquetes. Tendría que ver bien qué es la diferencia de lo que te trae el list con el update, digamos. Pero si te actualizó todo el software. Aparecía el Gianni cuando hicimos el TP, así que creo que funciona, pero no sé si es lo que se requiere en el trabajo. Claro. El trabajo te dice qué cosas tenés que hacer paso a paso, entonces ahí vas a ver qué comando vas a necesitar. Claro, si te lo instaló con eso, está bien, digamos, si lo hayas utilizado. ¿Sí? Gracias, profe. Bien, nada. Bueno. Fíjense, yo ejecuto y fíjense que me muestra todo lo que tengo instalado, ¿no? Es muy larga la lista, entonces por eso yo les decía que por ahí se pueden filtrar si ustedes están buscando algo específico, ¿sí? Profe, para el TP mostramos solamente una parte, ¿no? De todo el listado. Sí, una parte, no hace falta todo. La parte de ahí, la primera parte. Sí, claro, parte y fíjense que les pide después que instalen, por ejemplo, Gianni y que después lo muestren en este listado. Entonces muestren, hagan una captura de la parte donde esté el Gianni instalado, ¿sí? Claro, no de la primera parte que no se ve. Lo otro que se les pide también, si no es que es eso, hacerle el filtro, Juli, como les enseñé. Claro, si no hacerle el filtro, ya les voy a mostrar. Bien. Como veíamos recién, bueno, no vamos a hacer el update ni el upgrade para no perder tiempo. Les muestro cómo instalar, por ejemplo, una impresora, acá PDF, ¿sí? Fíjense que como estoy usando sudo, me va a pedir la contraseña. No se pudo localizar porque es CAPS el nombre, me parece. Ahí está. Fíjense que se está instalando esa impresora PDF. Ya va a terminar. Ahí está. Listo. Terminó. Vamos a ver en el listadito. Vamos a filtrar.
por el nombre del paquete que yo acabo de instalar, ¿sí? Bien, fíjense que acá me extrae el nombre de lo que yo acabo de instalar. Se llama Printer Driver Caps PDF. Y fíjense que acá me muestra II. Eso significa que está instalado. ¿Por qué les digo que fíjense de esto? Porque después lo vamos a eliminar y esto me va a seguir mostrando, me va a seguir saliendo, pero con otras letras acá adelante, ¿sí? La otra forma, si no, es hacer sin el grep y scrollear, digamos, hasta que lleguen a ese driver. Bien, ahora vamos a desinstalarlo. Esto mismo que instalamos, vamos a desinstalarlo. Vamos a poner. Profe. Sí. Esa impresora que usted acabó de instalar, ¿de dónde la sacó? ¿Ya la tenía? No. No, es lo mismo que preguntó el compañero recién. Claro, ¿sí? Todo lo que se instale con apt-get lo trae del repositorio donde tiene, de que usa el gestor de paquetes. Lo busca dentro del repositorio y lo descarga para instalar. Ustedes no lo tienen que descargar aparte. Ah, bien. No es que tenemos que descargar un instalador ni nada. No. Esa es la forma que usa el apt-get. Ah, perfecto. Bien, bueno, fíjense ahora que si lo quiero eliminar, acá me tira un mensaje diciendo que no lo puede porque el nombre correcto es este. Entonces yo tengo que poner ese nombre para eliminarlo. Vamos a poner printer medio driver. Bien, y ahí comienza a desinstalar. Fíjense que me pide confirmación. Le pongo que sí. Y va a terminar de desinstalar lo que acabo de instalar. Bien, ¿cómo me doy cuenta que ya no lo tengo? Vamos a ejecutar de vuelta. Y fíjense que acá me sale, no me sale más la II. Me sale RC, que significa que fue desinstalado, ¿sí? Fíjense que es muy simple hacer instalaciones con apt-get, porque nos olvidamos de tener que bajar el programa y demás, ¿sí? Simplemente, y como les decía recién, es como que la línea de comando es siempre la misma, sino que ustedes van cambiando la palabrita clave si quieren instalar o remover y demás, ¿sí? Y vemos si quieren rapidito el update que nos muestra. No, Martín, no tienen que ver la lista que tiene el instalador, lo que tienen que saber es qué es lo que quieren instalar. Ay, se me cortó, pero no sé si fui yo y los chicos te escucharon o... Ah, mira, Martín Gamboa dice, o sea que tendríamos que ver una lista de qué... ¿Me escucha? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe, todos la escuchamos bien, profe. Ah, se ve que Juli es la que bueno. Sí, puede haber sido mi internet entonces. Sí, tendríamos que ver una lista de qué tiene... Bueno, fíjense que cuando hacen el update, fíjense que se conecta a las URLs. Profe, está explicando la profe Sandra algo y usted se ve que no le escucha. Ah, yo no le escucho, perdón. Ah, mira. O sea, tendríamos que ver una lista de qué tiene el instalador directamente, pregunta Martín Gamboa. ¿Cómo era para filtrar la lista? Para que hagas de nuevo el grep, me parece. Ahí está el grep en el comandito arriba. Está de todas formas en la filmina, chicos. No tienen que ver la lista, ustedes tienen que saber qué es lo que quieren instalar y ejecutarlos desde DPKG, perdón, desde apt-get. De apt-get install. Install, ¿sí? Claro, y ponen exacto. Y directamente... Ahí... Bien, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí te escuchamos. Sí, profe, le escuchamos, sí, perfecto. Dale, profe, Matías. Cuando está escribiendo, con el tab, tiene un predictor, entonces va completando la... Exacto. O el contenido, digamos. Yo los escucho cortado, pero no sé si soy yo. Sos vos, Juli. Ah, bien.
Sí, no, casi que no los escucho. Escucho todo cortado y no alcanzo a entender la pregunta. Bueno, de todas formas, van a estar subidas las filminas y cualquier duda, cualquier consulta, mandan un correo electrónico, ¿sí? Lo que dice Matías, si no me equivoco, era Matías, me parece, es que cuando uno va escribiendo el comando, con el bash podemos hacer la barra de tabulador te completa la escritura, entonces por ahí escribís una parte nada más del software y ya te completa el resto o completa el comando. Claro, y si no, también cuando quieran instalar, vieron que recién cuando quise desinstalar el paquete que había instalado, me dijo que no lo encontraba y me sugirió si no era print, driver, caps, PDF. Bueno, sí, hace Linux también te sugiere, cuando encuentra algo parecido, te sugiere el nombre correcto. Sí, bien. Sí, las filminas de hoy no están subidas todavía. No, se las subo en un ratito. Profe, tengo una duda yo acerca del trabajo práctico 1. Sí, Bruno. Sí, en una parte en el cuadrito donde nos piden todos los datos y las características del equipo que tenemos que cargar, en sí. Unas partes nos piden núcleo de procesadores. Esa característica de la computadora, ¿dónde la podemos ver? En el sistema, cuando vos vas a ver cómo te explico, depende del Windows que tengas, ¿no? Si tenés Windows. Claro. Sí, tengo Windows 10, sí. ¿Vas a sistema? ¿Dónde era? ¿Sí? En configuración, equipo. O sea, pero ahí yo no entendí. ¿Tenemos que poner lo que le asignamos a la máquina virtual o lo que tiene la máquina física? Ay, me hiciste dudar. No, lo que tiene la virtual es. Porque le pide. Ah, por eso. La virtual, tenés razón. Sí, porque, es como crearon claro, la virtual. Yo la encuentro eso, profe. A la física la encuentro, digamos, lo que es la parte de los núcleos, eso, pero la virtual no sabíamos dónde ingresar para encontrar esa característica del núcleo de procesador, porque dice núcleo o núcleos, dice. Sí, creo que yo lo saqué, o sea, seleccionas la máquina y arriba te aparece configuraciones. Ah, sí, sí. Acá sí, donde sí, dice sistema y arriba te aparece procesadores, RAM y no sé qué otra cosa. Y la placa de video, me parece. Tiene razón. Perdonen que yo me metí, pero como yo no lo hago el trabajo práctico, no estoy diciendo cualquier cosa. Sí, es ahí a donde dice tu compañero, antes de abrir la máquina virtual, te aparece la lista de máquinas virtuales que vos tenés, y en esa lista elegís la máquina que creaste, y vas a configuración y te empieza a mostrar detalles de la red. Una de las cosas que no les comenté y que algunos chicos tuvieron problemas, voy a compartir yo esta parte. No sé si Juli se ve que se les ha cortado. Estoy, ¿eh? Ah, está, perdón, no te, sí, no sí, te veía. Sí. Déjame ver dónde está la máquina. ¿Ven que están viendo? Sí. Sí, profe. Bien, ahí tengo dos máquinas virtuales. Yo selecciono cuál es la que quiero... ¿Cuál es la que quiero modificar, no? Y voy a, supongamos, Ubuntu Soft 2021, y aquí tengo todas las características. Voy a configuración, y ahí puedo cambiar o leer solamente desde esta forma. Si quiero ver el tema del sistema, aquí está las características que tiene mi sistema creado. El punto es, vamos a red, le hacemos clic y que me va a permitir modificar la configuración de la red. Uno de los errores que pueden tener alguno en particular es acá donde dice habilitar adaptador de red y conectado a. Las dos opciones que tiene que tener es NAT o adaptador puente. Esas dos opciones son las que puede tener para que funcione el internet cuando ustedes hagan las instalaciones y todo eso. Si tiene alguna de las otras, quizás tenga problemas. Por eso, fíjense en el tema de cuando hagan la instalación de la máquina virtual. ¿Sí? Eso era lo que quería aclararles porque algunos chicos plantearon en el otro curso, no, en el otro curso que habían tocado algo de hacer, y
no tenían ni adaptador puente ni NAT, y entonces no tenían el internet, no les funcionaba. Ah, bien. Bien, eso por un lado. Y lo ¿Y otro es acá. Sí. Profe, disculpe, ¿en el formato del disco qué le ponemos? ¿Punto BDI? Sí. Claro, BDI, porque es el tipo de disco que eligieron. Si es que eligieron ese. Nosotros les sugerimos que elijan ese, pero muchos eligen otro porque pueden usarlo para otra virtualizador, o porque tienen ganas de llevarnos la contra. Entonces, lo primero que le pedimos es que nos muestren qué tipo de disco es el que tienen que, el que están usando. Bueno, gracias, profe. ¿Cómo veríamos los núcleos de ahí, profe? No, yo por ejemplo no le he dado ningún núcleo en particular. En realidad, Juli, lo cambiamos porque Germán me pidió que lo cambiara ese cuadro y yo lo cambié para este curso también. Pero ajá, la cantidad de núcleos, la cantidad de núcleos no era para la máquina virtual, era para la máquina host. Ah, bien. Entonces ahora se les confunde a los chicos, así que lo más seguro es que ese punto de núcleo no les quede claro cómo llenarlo. Pongan cualquier cosa, porque o pueden aclarar de qué están hablando, si de host o de la máquina virtual. Pueden aclararlo. Profe, si entra en la parte del sistema, ahí se pueden redireccionar la cantidad de núcleos. Claro. Nosotros no les pedimos. Espera que tengo que configurar. A ver ahí. Ahí está. Donde dice procesadores. Procesador. Acá. Sí. Nosotros no les pedimos nada de eso. Yo tengo uno definido, ¿sí? Pero ustedes, si tuvieran muchos procesadores disponibles, digamos, pueden decir que va a tener dos, que va a tener cuatro. ¿Sí? A mí me da, por ejemplo, la posibilidad de que estos cuatro procesadores los pueda asignar a la máquina virtual. ¿Cómo me doy cuenta que me da la posibilidad de que sean cuatro? Porque me los pone en verde. Si yo trato de poner más procesadores, me pone en rojo, me dice, eso ya es peligroso, quizás no pueda trabajar correctamente el sistema anfitrión. Por eso es que la máquina virtual, como máximo de la mía, de mi máquina, va a tener cuatro procesadores solamente. Pero yo, la mía tenía un solo procesador. ¿Qué cantidad de procesadores van a ponerle? No le pedimos en particular ninguno. Es lo que ustedes decidan, lo que quieran usar. ¿Sí? Por defecto va a tener uno solo. ¿Sí? ¿Más preguntas? O sea, lo sacamos. No, lo saquen. Si sacan, desestiman el punto, claro. ¿Qué quieren sacar, Juli? No lo entendí. Si sacan ese punto, si no lo tienen en cuenta. Pongan y aclaren ustedes si están hablando, si ustedes ponen los procesadores de su máquina virtual, lo están hablando de los procesadores de su máquina host. Pero si quieren poner de su máquina virtual, pongan los procesadores que le han asignado a esa máquina virtual. Yo puse por defecto uno, les decía, pero ustedes si quieren ponerle más procesadores, van y lo... Bueno, Juan, nos vemos. Uy, gracias, Juan. Cierto, yo tengo que ir a dar clase. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Chao. Nos vemos. Nos estamos viendo. Chao. En la filmina.